Amadísimos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la celebración de esta solemne vigilia de Pentecostés, previa a la gran fiesta con la que los cristianos clausuramos la Pascua. Tomando el ejemplo de los discípulos, quienes se reunieron en el cenáculo de oración en común con María, la Madre de Jesús, hoy nosotros aguardamos el don del Espíritu Santo. La iglesia entera está de fiesta y el Espíritu Santo de Pentecostés nos empuja a dar testimonio de nuestra fe con la coherencia y la valentía de nuestras palabras y de nuestras obras. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo y comencemos con gozo esta celebración. Les invito a ponerse de pie y entonemos juntos el canto de entrada para recibir a nuestros celebrantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos reunimos con mucha fe, con mucha alegría, en esta hermosa tarde que Dios nos convoca para celebrar esta Santa Eucaristía. La ofrecemos por las intenciones siguientes. Pidiendo por el eterno descanso de las almas de María Irma Cibrián Díaz,
primer día de novenario en su segundo aniversario de fallecida. Edith del Carmen Martínez de Montes, primer día de novenario en su octavo aniversario de fallecida. Jesús Herminia Granadino de Quintanilla, primer día de novenario. Joaquín Miguel Arias, tercer día de novenario. Vladimir Adonai Mendoza Espinosa, cuarto día de novenario. José Alberto Sea, octavo día de novenario. Sandra Sánchez de Castro, octavo día de novenario. Óscar René Benavides, octavo día de novenario. Blanca Romero de Alfaro, culmen de su novenario. María Emma Palencia, culmen de su novenario. Santos Palencia, 10 meses de fallecida. Fallecido, perdón. Marta Noemí Pérez, en su primer día de novenario. Lo bautizo. También encomendamos a los que se van a bautizar en esta tarde: Milton Edgardo Pérez, Lisbeth Marcela Novoa Armas, Evelyn Tatiana López Lobato, Stephanie Tatiana Pérez Torres, Jacqueline Yesenia Rivera Ramírez, Ixiomara Lizeth Pineda Calles. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yeah.
Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos 50 días, haz que todos los pueblos de la tierra, en otro tiempo dispersos, superada la multiplicidad de lenguas, se congreguen inmovidos por el don venido del cielo, confiesen unánimes la gloria de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Mientras en Pentecostés, aunque se hablaban muchas lenguas, el Espíritu obra la unidad entre los hombres. El libro del Génesis nos relata un acontecimiento que contrasta en lo absoluto: Babel y la dispersión de las lenguas. Escuchemos. El libro de Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y una misma palabra. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 103 nos unimos al salmista para clamar esta noche a Dios que envíe sobre nosotros su Espíritu Santo y renueve la faz de la tierra. Cantemos junto al salmista. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Sobre el agua construyes tus moradas, oh Dios, en las alturas y en las alas del viento, tu
caminas. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Es el viento que lleva tus mensajes, oh Dios, por los espacios, y tienes un esclavo en el fuego. Tierra, oh Dios, los alimentas y haces germinar el pan nuestro. De tu amor esperando están los hombres, oh Dios, el alimento. Tú abres la mano y los sacias. Oh Señor, envía tu Espíritu. Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos explica algunas de las funciones del Espíritu Santo, además de las que ya escuchamos en las lecturas del Antiguo Testamento. Este Espíritu clamará por nosotros también esta noche. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. La secuencia que escucharemos a continuación
es un himno singular y bellísimo, compuesto en los primeros años de la Iglesia. Es un texto muy hermoso, dirigido con alegría al Espíritu Santo. Escuchemos. Espíritu Santo, hoy envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Oh, luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío y dirige lo que está extraviado. Y ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el precio de la salvación, dales el eterno gozo. 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 En el Santo Evangelio, Jesús promete a los suyos que les enviará su Espíritu con la expresiva comparación de los torrentes de agua viva que brotarán dentro del creyente. Nos preparamos para la escucha de la buena nueva, pero antes cantemos jubilosos el Aleluya. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy estimados hermanos, en el Señor Jesús, ahora es un día de gracia, un día de bendición para la Santa Madre Iglesia, porque después de habernos preparado durante este tiempo tan bonito, el tiempo de la Pascua, el tiempo de la alegría, el tiempo de ese gozo, ahora estamos finalizando este tiempo de 50 días. Pentecostés significa eso, 50. Entonces, en esta cincuentena pascual, hemos venido celebrando estos misterios y sobre todo ese gran misterio que es el misterio de la resurrección. Cristo Jesús, que Él mismo ha sido glorificado por el Padre. El mismo Cristo Jesús que es el agente creador por el cual todas las cosas llegaron a la existencia. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es el Verbo encarnado. Cristo ya estaba junto al Padre. Antes de la creación ya existía, pero no había llegado a su plenitud. No había llegado el momento culminante. Y es por eso de que después de ese acontecimiento, en la encarnación de ese Verbo, de esa palabra, de ese Logos que llega a habitar en medio de nosotros, otra historia, otro momento importante empieza en la historia de la humanidad, porque ahora Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios que está, verdad, escondido. Dios no es un Dios oculto, como se le llamaba antiguamente, el Todopoderoso, ¿verdad? El Señor, bueno, Adonai, el Sabaoth, el Shaddai, o sea, el Dios de las montañas. Esos términos es como para hacer referencia a la grandeza que tiene Dios, el misterio que es Dios, pero que también hacían ver como que nosotros no podíamos ver a Dios. Pero cómo es Dios de grande, cómo es Dios de misericordioso, que lo que hace es hacerse pequeño, hacerse uno entre nosotros. Y es por eso de que Cristo vino a la existencia. Él ya estaba junto a Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aleteaba sobre la superficie de la tierra. Y allí estaba, por supuesto, ¿verdad?, el agente creador, que es Cristo Jesús. Y el Padre, por supuesto, que es ese Dios increado. Ese Dios, por supuesto, que es el principio de todo y por lo cual llega a esta existencia. Y hemos llegado nosotros a ver esa luz. Por eso, la Iglesia, ahora estamos en estas vísperas de Pentecostés. Estamos celebrando ahora esa presencia del Espíritu del Señor.
Sabemos que Dios se manifiesta en tres grandes dimensiones: Dios uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahora la iglesia en oración está clamando la presencia del Espíritu Santo. Pero este acontecimiento es mucho más grande, porque estamos celebrando el día de la iglesia. Por eso se dice Pentecostés, día de la iglesia. Pentecostés es la fiesta de la iglesia. Algunos pueden decir que ahora es donde la iglesia nació. Pero si nosotros miramos un poco los acontecimientos y llevamos como un orden lógico, un orden cronológico, como decía el cardenal Tarancón, que la iglesia es engendrada en ese momento en donde, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, que ha sido engendrado en el vientre de María, y luego que se gestó y que nació. Entonces, como lo dice el Evangelio según San Juan en el prólogo, que ya la palabra ya existía y que la palabra estaba junto a Dios y que la palabra llegó a la existencia. Dice el cardenal, allí se da ese momento, allí la iglesia es engendrada. Y luego, pero no solo la iglesia en esa etapa, por supuesto, no solo se queda ahí. Luego viene el otro elemento importante, la iglesia engendrada en la encarnación, y la iglesia nace en la cruz. Cuando Cristo derrama aquella sangre, es esa iglesia que nace de ese costado de Cristo, brota sangre y también agua. Entonces, la sangre simboliza el sacramento de la Eucaristía. Es el momento, porque la Eucaristía es el momento fundante de la iglesia. La iglesia se alimenta de la Eucaristía. La iglesia vive de la Santa Eucaristía. Entonces, nacen los sacramentos. Al nacer los sacramentos, nacen también la misma iglesia. Y entonces, lo que nos han dicho siempre, que la iglesia nace en Pentecostés, ¿cómo queda? ¿Cómo entender? No perdamos de vista, en encarnación la iglesia se engendra, en la cruz la iglesia nace, y ahora en Pentecostés la iglesia no es que nace, la iglesia ya había nacido. Este es el cumpleaños, este es el momento donde la iglesia celebra ese acontecimiento de que la iglesia ya, por supuesto, había nacido. Entonces Pentecostés es cuando la iglesia se da a conocer, es donde la iglesia empieza esta gran misión, en donde Cristo les hace esa invitación y entonces les confiere esa gracia, sopla sobre ellos, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de salvación, y el que crea y se bautice se salvará. Importante, porque los sacramentos son signos de la gracia de Dios. Los sacramentos son una bendición. Los sacramentos son medios eficaces que Dios ocupa para que sus hijos nos acerquemos más a Él. Los sacramentos hay que verlos como esa bendición, como ese destello de la gracia de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Por eso, ahora en la vigilia, en esta misa, vamos a tener unos hermanos que van a recibir el sacramento de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la comunión. Son como esos regalos que el Espíritu Santo sigue dando a la iglesia, sigue confirmando, como hemos escuchado en este evangelio, en donde el Padre también está confiriendo esa gracia. El Hijo clama al Padre, como hemos venido escuchando en estos días atrás, en donde Cristo Jesús mantiene una estrecha relación con el Padre, en donde Él eleva esa oración y pide para aquellos que van a creer, aquellos que han creído por su ministerio, por su palabra, pero también aquellos que van a creer. Ahora nosotros
hemos creído. Nosotros no hemos sido testigos oculares de la presencia de Dios, pero sí le hemos creído a la palabra del Señor, que nos invita cada día a buscarle al Señor. Por eso, hermano, vale la pena tomar conciencia ahora del sentido de pertenencia a la iglesia. La iglesia no es nada más como, digamos, un local. La iglesia es cada uno de nosotros. Y ahora urge construir la iglesia, no en cuanto, digamos, así, ¿verdad?, una construcción, ¿verdad?, material, como lo que podemos contemplar, lo que podemos ver en este templo. Ahora, la iglesia urge de una construcción espiritual. Por eso es importante la conversión personal. Es tiempo de convertirnos, es tiempo de volver el corazón a Dios. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida? ¿Cuántas barreras podemos encontrar en el camino? Quizás a veces nos quieren hacer desviar la atención, pero hermanos, tenemos que estar sólidos, tenemos que estar firmes, tenemos que ser testigos de la luz, tenemos que dar un verdadero testimonio, no solo este mensaje que se anuncia, no, hermanos, también nuestra misma vida, lo que hicieron los apóstoles. Ellos mismos estaban llenos de la gracia, ellos estaban, por supuesto, con esa compañía, ellos estaban en oración. Esta estampa tan bonita que tenemos, ahora María Santísima, en ruego y en oración, como dice Hechos de los Apóstoles, estaban unánimes en oración. Esta iglesia también tiene que estar en oración. Hemos perdido quizás algunas veces la oración, hemos perdido la cercanía con la oración. Si la oración es la que nos fortalece, si la oración es la que transforma al ser humano, si la oración es la que nos permite estar más cerca, estar cerca de Él, poderle ver, poderle contemplar. Y quizás algunas veces pasamos por momentos de crisis, pero solo a Cristo, solo a Él recurrimos, porque Él es el que el Padre ha puesto como mediador entre Dios y la humanidad. Él, por supuesto, el juez misericordioso, el enviado por el Padre para que sea el Rey del universo. Un día nosotros también queremos reinar, un día nos queremos encontrar con Él, un día queremos ir a gozar de esa fiesta preparada. Por lo tanto, ahora el Pentecostés tiene que ser un deseo del corazón de pedir la presencia del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que no se manifiesta de una manera turbulenta, de una manera alocada. Este Espíritu que es un Espíritu de la sencillez, del amor, de la paz, de la tranquilidad. Este Espíritu que hace poner armonía en el ser humano. Este Espíritu que permite que nosotros reconozcamos también nuestras limitaciones por nuestra naturaleza humana, caída, corroída muchas veces por el pecado. Pero que ahora el Espíritu Santo cumple la misión. La misión del Espíritu Santo es iluminar, es santificar. Por lo tanto, que esta misión que ahora el Hijo nos envía, nos confiere, yo les daré un paráclito, yo les daré un abogado. Hermano, no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo. Pero quiero finalizar diciendo, quizás tu espíritu está apocado, quizás tu vida está quizás un poquito ahí tímida. Estás tímido, ¿por qué? Porque no has abierto la puerta, porque no has permitido que la gracia de Dios entre. Deja que la gracia entre, permite que tu corazón se abra a la presencia del Señor. Reconoce lo grande que es el Señor. Él es el único ante el cual nosotros podemos así, ¿verdad?, sentir
digno y ante el cual nosotros podemos también llegar para sentir alivio. Solo Él puede llenarnos, solo Él puede satisfacernos, solo Él puede sostenernos, hermano. Pero es importante decirle: Señor, renueva, como cantábamos ahí, ¿verdad?, en la secuencia. Ven Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra, ven a transformar esta iglesia de Sonsonate, esta iglesia que urge de la presencia, para que todos volvamos a la alegría, para que todos sintámonos el gozo de participar y que ninguno de nosotros esté triste, que ninguno se sienta abandonado, que ninguno se sienta como que no lleva horizonte, como que no lleva sentido. Hermanos, la iglesia es guiada por el pastor supremo, por Cristo Jesús, y Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, donde Él está, donde Él ha puesto un pie, ya Cristo mismo, Él ha dado dos más, y donde uno pone un pie, ya Cristo ha puesto su huella. Por lo tanto, vamos siguiendo la huella de Jesús. Cristo va en el timonel, Cristo lleva esta barca, pero también la barca, la iglesia, a veces en alta mar hay turbulencias, algunas veces hay azote. Es ahí donde tenemos que ir a Cristo Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Que esta fiesta y que estas palabras, hermano, toque nuestro corazón y nos permitan a nosotros continuar, seguir perteneciendo a esta iglesia, amándola en cuanto tal, con sus pecados, con sus limitaciones, pero con la grandeza que tenemos, la asistencia del Espíritu Santo. Dios actúa en persona Christi, Dios actúa en la persona de Cristo, y también Dios se manifiesta a través de los servidores, de ustedes que claman la presencia del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, y pidamos que el Espíritu Santo llegue y que reine y que transforme toda nuestra vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a proceder en este instante. El Padre Neftalí va a ministrar el sacramento del bautismo a nuestros hermanos que ahora van a renacer a la vida nueva. Bien, vamos a llamar a los que van a ser bautizados. Tenemos 6 que van a ser confirmados y 2 que van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Acérquense los que van a ser bautizados en el Señor Jesús a través de esta invocación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Milton Edgardo Pérez. Presente. Lisbeth Marcela Novoa Armas. Presente. Muy bien. ¿Padrinos? Padrinos, vengan, acompañen. Aquí. Les pregunto a los bautizando, ¿qué nombre han elegido para ustedes? Milton. Milton. Marcela. ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para ustedes? Bautizo. Bautizo. Muy bien. Ustedes entran en la iglesia para que tengan parte con nosotros en la mesa de la palabra de Dios. Se signan, por favor, hacen la asignación. En el nombre del Padre, del Hijo
Oremos por estos queridos candidatos que piden los sacramentos de Cristo y también por nosotros pecadores, para que acercándonos a Cristo con corazón creyente y penitente, caminemos sin desmayo en la renovación de la vida. Vamos a responder a cada oración. Escúchanos, Señor. Para que en todos nosotros se digne renovar y entender el sentido de la verdadera penitencia, roguemos al Señor. Para que los que hemos muerto al pecado por el bautismo, salvados por Cristo, podamos mostrar su gracia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que estos siervos que confían en la misericordia de Dios con corazón arrepentido, se dispongan a salir al encuentro de Cristo Salvador, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que siguiendo a Cristo que quita el pecado del mundo, sane del contagio de este pecado y rompa todas sus ataduras, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que sepultado Cristo con el sacramento del bautismo, mueran al pecado y siempre vivan para Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el mundo entero, en favor del cual el Padre entregó a su amado Hijo, crea en su amor y a Él se convierta, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Viene la oración del exorcismo y la unción. Señor Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo único para que el hombre esclavo del pecado alcance la libertad de tus hijos, humildemente te rogamos por estos siervos tuyos que han experimentado los halagos de este mundo y las tentaciones del diablo, y ahora reconoce en tu presencia sus pecados por la pasión y resurrección de tu Hijo. Arráncalo del poder de las tinieblas y fortalecidos con la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del camino de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador les fortalezca, les ungimos con este óleo de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Próximamente, dentro de unos momentitos, el Padre hará la unción con el óleo de los catecúmenos. Entonces, recibe el poder del Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer la bendición del agua. De pie, por favor. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que en una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre,
y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la renuncia y la profesión de fe. Les pregunto, ¿renuncian a Satanás? Sí, renuncio, personal. ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Les pregunto a los bautizando, ¿quieren ser bautizados en esta fe que acabamos de profesar? Sí. Sí. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que te ha elegido en Cristo. Aplauso. Agáchate. ¿Tu nombre? Marcela. Marcela. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que te ha elegido en Cristo. Viene la parte de la unción con el Santo Crisma. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, y se han concedido el perdón de todos los pecados, les consagre con el Crisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén.
jóvenes, ya son una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Recibe la vestidura blanca que han de llevar limpia de mancha ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Amén. Vamos a encender la luz. Jóvenes, han sido transformados en luz de Cristo. Camina siempre como hijo de la luz, a fin de que, perseverando en la fe, puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor. Amén. Amén. Un fuerte aplauso para estos jóvenes. Pueden sentarse, la asamblea, ustedes se quedan acá. Vamos ahora a llamar a los demás, a los que van a ser confirmados. Pueden pasar al frente y con sus respectivos padrinos. Por acá algunos, por favor. Bien, vamos entonces a ministrar el sacramento de la confirmación a estos hermanos nuestros que se han preparado en este proceso del catecumenado y que ahora pues dan gracias al Señor. Bien, vamos a tomar nota, vamos a ver, porque habían seis o los tres, veo. Hay que pasar lista, ¿verdad? Son los dos del bautismo y... Entonces vamos a ministrar el sacramento de la confirmación a Milton Edgardo Pérez y a la señorita Libet Marcela Novoa Armas y a Xiomara Lisset Pineda Calles. Queridos hijos, Milton, Lisbeth y Xiomara, ya en Cristo han sido transformados como miembros suyos de su pueblo sacerdotal, ahora solo le falta recibir el Espíritu Santo, que ha sido derramado sobre nosotros. El mismo Espíritu que envió el Señor sobre los apóstoles el día de Pentecostés y que ellos confieren, los apóstoles, a los bautizados, ustedes pues van a recibir igualmente la fuerza prometida del Espíritu Santo, con la que, configurados más perfectamente a Cristo, den testimonio de la pasión, de la muerte y también de la resurrección del Señor, y les haga miembros activos de la Iglesia para edificar el cuerpo de Cristo en la fe y en el amor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre omnipotente, para que derrame bondadosamente sobre estos neófitos el Espíritu Santo, que les confirme con la abundancia de sus dones y con la unción les haga conforme a Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos ahora a pedir al Señor que envíe los dones del Espíritu Santo. En ruego y en oración nos ponemos en pie para pedir por ellos. Los padrinos ponen su mano sobre la espalda de su ahijado para pedir y orar, por supuesto, son los que están ahorita auxiliando también. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos hijos tuyos y los libraste del pecado
Escucha nuestra oración. Envía sobre el cielo, del cielo sobre ellos el Espíritu Santo, Paráclito. Llénalos del Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del Espíritu Santo de tu amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber hecho la invocación, vamos ahora a hacer la crismación en la frente. Yo les voy a decir, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y ustedes dicen amén, mientras pedimos la presencia del Espíritu Santo. Ahora, después de haber hecho la crismación, le vamos a dar la paz del Señor. Yo le digo la paz sea contigo, y usted dice y con tu espíritu, y luego lo van a hacer también los padrinos. La paz. Ahora, pues también tenemos tres hermanos, cuatro hermanos que ahora van a recibir, que han recibido esta gracia y que son esos nuevos discípulos que se han convertido ahora en apóstoles de Jesucristo, para que anuncien, defiendan esta palabra, este evangelio que ahora se les ha conferido. Muchas felicidades y que sigan perseverando. Les queremos ver siempre aquí en la iglesia. Procuren siempre en el día del Señor, el día domingo, venir a la Eucaristía, alimentarse, ya que ustedes van a tener esta bendición de poder comulgar, de tener a Cristo en su vida, en sus corazones. Disfrútenlo y que esta manifestación divina les ayude siempre. Felicidades, un aplauso. Bienvenidos a la iglesia. Vamos a presentar las ofrendas del pan y del vino. Vamos a cantar. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda Santa Iglesia. Derrama, Señor, sobre estos dones la bendición de tu Espíritu Santo, para que por medio de ellos reciba tu Iglesia tan gran efusión de amor, que la impulse a hacer resplandecer en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos elevado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constantino, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Milton Edgardo Pérez, Lisbeth Marcela Novoa Armas, que hoy por medio del bautismo y el sacramento de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a conseguir que siempre tengan a Cristo en su corazón con ánimo generoso y ferviente. También acuérdate, Señor, de tus hijos confirmados, Xiomara Lisset Pineda. Que regenerada por el bautismo, has confirmado marcándola con el sello del Espíritu Santo, custodia en ella el corazón de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. María Irma Cibrián Díaz, Edith del Carmen Martínez Montes, Jesús Herminia Granadino de Quintanilla, Joaquín Miguel Arias, Vladimir Adonai Mendoza Espinosa, José Alberto Sea, Sandra Sánchez de Castro, Oscar René Benavides, Blanca Romero de Alfaro, María Emma Palencia, Santos Palencia, Marta Noemí Pérez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz le dejo, mi paz le doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Un saludo de paz a todos. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que van a recibir Eucaristía, les suplicamos que se pongan de pie para cuando pasen los ministros, los identifiquen, por favor. Thank you.
de rodillas, haremos la comunión espiritual por las personas que no pudieron recibirlo sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aleluya. Oremos. Que nos aprovechen, Señor, los dones que hemos recibido, para que estemos siempre llenos del fervor del Espíritu Santo, que derramaste de manera tan inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sientan un momento, vamos a pasar la colecta. Cantamos. Thank you.
Hermanos, Pentecostés también es día del seminario. Y ahora pues yo les pido tres cositas básicas. Primero, orar por las vocaciones. Segundo, hacer un poco de sacrificio, en el sentido que también debemos ofrecer al Señor el acompañamiento para que vayan suscitando más vocaciones. Y así con más entrega tengamos pastores según el corazón de Cristo. Tercero, que no es lo menos importante, pero que sí podemos, también tenemos que colaborar. Una vez al año se hace una colecta en todo Sonsonate, en toda la diócesis, para recaudar un dinero para ayudar a la formación de los seminaristas. Ciertamente no tenemos ahora la gran cantidad de seminaristas, pero sabemos que la formación es importante y la formación, ustedes se dan cuenta por sus hijos, la formación es onerosa, es cara en estos tiempos. Y en el seminario, pues uno por 10 años, pues se va preparando, se va formando, y bueno, pues, ¿verdad? Porque ahora pues ya se le exige a los seminaristas también, junto con sus estudios, ¿verdad?, de filosofía, de teología, también llevar, ¿verdad?, su preparación académica, ¿verdad?, sacar, por supuesto, una licencia. Así es de que tienen que prepararse, tienen que ser competentes en la vida, y por eso es importante. Así es de que hay una inversión muy alta en los seminarios. Así que, hermanos, vamos a entregarles un sobrecito ahora, los que algunos ya lo recibieron, creo. Otros, pues, creo que se los van a entregar en otras parroquias, otro lugar. Así de que al final van a estar los hermanos entregando esos sobres. Los pueden devolver entre semana con su líder, en oficina, o bueno, si alguien lo quiere entregar hoy mismo, pues lo puede devolver. Así de que ahí los hermanos se ubican en la salida para que ustedes puedan obtener ese sobrecito, hermanos. Que Dios, pues, bendiga siempre su generosidad. Bueno, la vigilia no termina aquí, continuamos. Vamos a dar un espacio después de la bendición. Tenemos la procesión de las luces, el Vía Lucis, que tenemos las 14 estaciones del camino de la luz. Y luego, pues al venir, tenemos una animación con el Ministerio de Huayúa, Corazón de María. Ahí también tenemos un tema, hay una formación. Y para terminar con la adoración eucarística. Así es de que yo sé que algunos pues se tendrán que ir por diferentes motivos, pero los que puedan quedarse, acompañarme, pues bueno, vamos a seguir pues en este camino, en esta fiesta de Pentecostés. Esos serían los avisos. Gracias a todos por colaborarnos, gracias a todos por ayudarnos, los de la liturgia, el coro, por supuesto, también los que preparan los altares. Gracias a todo ese equipo que está siempre trabajando. Y también gracias a los catequistas que han preparado a estos jóvenes, a estos niños que ahora han recibido estos sacramentos. Vayan siempre nuestra gratitud para ellos y sobre todo que Dios nos siga ayudando para que sigamos en esta misión, este encargo que Dios nos ha recibido. Se ponen de pie para pedir la bendición del Señor. Y un último aviso, que dos hermanos en la salir del templo estarán vendiendo las candelas para que vayamos iluminados en la procesión. ¡Viva el Espíritu Santo en nuestras vidas! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva nuestra Madre la Virgen María! Saludemos a nuestra Madre la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y les acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Cantamos. Un aviso, hermanos, a los hermanitos que nos van a acompañar al Via Lucis. Están vendiendo candelitas para que vayamos todos con el signo de que es Cristo Luz. Están aquí a la entrada.